Luna Creciente, el canal de la familia. ¿Alguna vez has tenido un molesto dolor en el talón que parece volverse más fuerte al caminar? Es muy probable que sea fascitis plantar, pues se estima que una de cada 10 personas la sufren. Quédate, porque hoy te enseñaré 4 maneras de quitar el dolor de los talones. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal activando la campanita para que puedas seguir disfrutando de más material como este. Número 1. Usar los zapatos adecuados. Es mejor usar zapatos suaves y con buen soporte para el arco del pie. Evita los zapatos que no proporcionan un buen amortiguador en el talón. También te recomiendo comprar plantillas para los zapatos. La idea es tratar de levantar el talón dentro del zapato al menos a 1 centímetro. Número 2. Terapia del frío. Colocar un paquete frío o meter solo las plantas de los pies en una cubeta con hielo puede ser inclusive más eficiente que cualquier analgésico. Lo mejor es dejar tus pies cerca del frío durante 15 o 20 minutos diariamente hasta que el dolor se vaya. Número 3. Realizar ejercicios particulares. Un suave estiramiento del tendón de Aquiles y la fascia plantar permite aliviar de forma paulatina el dolor de los talones. Los médicos suelen enviar a los pacientes a un fisioterapeuta para realizar estos ejercicios. Por lo general, los ejercicios consisten en sentarse en una silla y colocar la planta del pie por encima de una pelota de tenis. El paciente debe tratar de mover la pelota con la planta del pie por al menos 1 minuto. Otra actividad que comúnmente se realiza consiste en sentarse en el suelo con las piernas estiradas y tratar de jalar hacia ti el dedo gordo del pie donde tengas la dolencia por 15 segundos. Son 3 repeticiones por pie. Otra opción es sentarse en el suelo con las piernas estiradas, tomar una toalla, pasarla por la planta del pie y levantarla durante 30 segundos. En este ejercicio, lo mejor es hacer 5 repeticiones por pierna. Número 4. Acudir al nutricionista. Aunque parezca que no tenga nada que ver, este consejo es más útil de lo que parece. La obesidad o el sobrepeso son causas comunes de la fascitis plantar. Por ende, llegar al peso ideal es vital para combatir esta condición. Mientras se realiza la dieta, lo mejor es acompañarla con ejercicios especiales, reposo y el uso de un buen calzado. Recuerda siempre consultar con tu médico personal antes de seguir alguno de estos métodos.